Amigos de YouTube, como pueden ver, vamos 276 kilómetros recorridos y ya nos pidió reserva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medirle cuánto gasta gasolina la Pulsar, a ver cuánto se nos va de plata. Listo, amigos. Como pueden ver, aquí estamos llenando. Vamos a ver cuánto se llena el tanque y mira cuánto es el recorrido de la moto, porque la verdad me está dando muy poquito recorrido en la antigua tanquea. Me da muy poquito recorrido, me da como 185 o algo. Ahora que tenga ahí, te lo miramos. Aquí quedó bien full. Bien full. Vamos a ver hasta dónde nos aguanta el kilometraje. Acabamos de tanquear aquí. Como pueden ver, está full, está llena. Acá estamos a recorrer con el tanque anterior 286, pero yo no les hice ninguna estadística de cuánto ha consumido. En este momento lo vamos a colocar en cero. Listo. Vamos a empezar a recorrer cuánto es el consumo de la bolsa en ese 200. Listo, amigos, estaré pasando a los 50, a los 100, a los 150, 200, hasta donde lleguemos. Hasta que me he olvidado, acabé de tanquear 20.900 pesos colombianos, que son en dólares, son 6.5 dólares. Entonces ustedes hagan su cálculo, pero esto se llena sin utilizar la reserva, ¿no? Solamente el tanque. Esto puede muchas veces variar en si la utiliza en la ciudad, si la utiliza en horas pico, que hay más tranco porque tiene que estar arrancando y acelerando, o si la utiliza solo viajes, los fines de semana, o viajes y ciudad. Depende, o sea, depende de qué lo utilice. Yo en este momento lo estoy utilizando nomás para ir al trabajo, pero la verdad, como estoy entrando en unos turnos que prácticamente es horas pico, entonces me ha consumido demasiado gasolina y eso es lo que estoy aterrado yo mucho, amigos. Amigos, como ya pueden ver, ya hemos recorrido 102 kilómetros desde el día sábado en la tarde que recargué de gasolina a la Galamoto. Solamente se ha comido un cuadrito nomás, como pueden ver. Ahí vamos subiendo. Cada vez que vaya bajando, cada 100 kilómetros, les voy a hacer un videito para que ustedes vayan viendo cuánto es el consumo, ¿ok? Bueno, amigos, como pueden ver, ya vamos 162 kilómetros y ya han bajado prácticamente 3 rayitas de aquí. Vamos a ver hasta dónde aguanta el tanque. Sin la reserva, ¿no, amigos? Hoy estamos a sábado. Ya hoy es sábado, desde el otro sábado que tanqueé. Ok, y como ven, ya vamos en 193 kilómetros. Ha bajado aquí 4 rayitas desde por la tarde. Hoy estamos asados otra vez. Pues sigamos a ver, analizando hasta dónde llegamos. Bueno, amigos, como pueden ver, ya llevamos 246 kilómetros y solamente nos quedan 2 rayitas. Sigamos a ver hasta dónde nos llega. Pueden ver, ya yo estoy aquí en reserva y hemos recorrido 279 kilómetros con el tanque, pues con el tanque lleno. Apenas me fui la reserva. Pero qué les puedo decir, amigos, conclusiones. Primero que todo, el manejo que tengas tú con tu moto. O sea, si tú manejas muy acelerado, obviamente que va a gastar más gasolina. Segundo, lo que habíamos hablado en el otro, arrancando la tanqueada, la altura de la ciudad. Tercero, si tú sales o entras a tu trabajo en horas pico, porque pues obviamente las paradas y los trancones te hace consumir más gasolina. Y tercero, que puedes mejorar, digamos, si solamente es ciudad o ciudad de viaje, es diferente, ¿no?
¿Qué más le puedo decir? Consejos como para ahorrar más gasolina. Primero que todo, cambiar las bujías de aire, porque esas bujías ahorran un resto de gasolina. Si está el carburador está original como viene de la fábrica, le puedes decir en algún mantenimiento, le puedes decir a la que está consumiendo mucho para que le bajen una rayita al carburador para que consuma menos, ¿no? Obviamente ahí la pérdida va a hacer que la moto no va a prender de una, va a quedar como gargallando. Hay que tener muy en cuenta que el mecánico que le haga eso al carburador sepa bien lo que está haciendo, porque que no la dejar tan económica, porque entonces se te va a poner que no va a prender fácil. Y qué más te puedo decir, pues también otro para ahorrar, no hacer tantos arrancones, pues, porque es que hay gente que anda muy acelerada y sacándole la leche a la moto. No, o sea, si quieres ahorrar gasolina y andar tranquilamente, pues la anda suave, normal, ya. Esto es solamente lo de mi moto, ¿no? No sé otras Pulsar cómo consumirá eso, dependiendo cómo sea la carburación de esta moto, como está nueva. Entonces les puedo decir que es el consumo de mi moto en este momento, es mi moto, no es referencia de las otras motos, ¿no? Igual, esto es un precedente, pues, para que ustedes estén analizando qué tanto puede consumir la moto. Yo desde el sábado, hace 8 días, la tanqué y estamos a lunes ya, serían 10 días y la verdad, pues, no me parece tan exagerado el consumo. Son 2,5 galones. En este momento 2,5 galones, porque son 20.900 que le eché, 2,5 galones más o menos, en 270.000 kilómetros. Y falta lo de la reserva, que mira, que ya tengo que ir a tanquear. Ok, amigos, eso es todo. Cualquier pregunta me la dejan en la caja de comentarios y nos vemos.